diferente. Se han vuelto frías. ¡El anticuario! ¡Compro alguna antigüedad! ¡El anticuario! ¡Alguna antigüedad! ¡Que no sea precisamente su mamá! ¡El anticuario! Caballero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor, yo compro antigüedades. Pierde usted su tiempo porque aquí ni se compra ni se vende. Bueno, mire, no se preocupe, no se enoje. De todos modos, quiero felicitarlo porque trae usted una pieza de museo. Esto, este chaleco es una antigüedad. Este chaleco, mire, nomás a ojo de buen comprador, es un Chinconcuá 54, dos bolsas con botones de guitarra de paracho. Una chulada. Lo felicito, de verdad. Precioso su chaleco. Ahora, mire, yo compro segunda. Si usted tiene algo de segunda, con mucho gusto. Es que en esta casa la única segunda es mi segunda esposa, que era la segunda triple. ¡Pero no la vendo! Viejo mamón. Perdón, estoy mi chascarrillo. Pero pase, encontraremos algunas garritas por allí. Pase, vamos a ver. Gracias. La verdad es que a mi marido últimamente se le ha puesto tan dura la cosa. Con eso de que compra y vende chácharas, pues no sé qué está pasando. Pero qué raro, si a él siempre le ha ido muy bien, comadre. Pues sí, pero ya hace tanto tiempo que no ve la suya. Bueno, es que hay malas rachas. Eso sí. Señora Gloria. ¿Qué pasa, Yuri? La busca su compadre en Enfoques, le trae su tele, dice que si de una vez se le enchufa. Pues... Órale, comadre, ve, para que de una vez te la deje bien. Órale, comadre. Bueno, te vamos a ratito. Bye. Toma, Yuri, ayúdame. Mire, la verdad, no se vayan a ofender. La ropa no es que sea vieja, ni garrita, ni... Lo que sucede es que... Señora, perdón, pero es que yo no soy un ropavejero, soy un anticuario, ¿sí? Señor, pero esto es de excelente calidad, vean ustedes. No, sobre todo se nota que es nacional y que está hecho en México y que hay que apoyarlos. Pero mire, yo no compro ni vendo ropa. Mire, lo que sucede es que yo, anticuario, compro piezas. Por ejemplo, mire, estas cositas sí podría ser. Sí, claro, si fueran antiguas... Y pues genuinas, pero no se ofendan, pero esto es muy chafa, esto... bueno, esto no sirve para nada. Ay, señor, aquí hay muchas cosas que no sirven, principiando por... Mi vida, enséñale el báculo. ¡No! No, señora, no se vaya usted a molestar. Mejor me lo imagino porque me lo enseña usted y hace mucho aire. ¿Para qué? Es tan descuidada que hasta telarañas tiene. Ay, no haga eso, no se descuide. Mire, ¿no ve usted que el que telarañas tiene con ella se entretiene? Eso perteneció a su abuelita. Ah, se lo han ido pasando toda la familia, o sea, va culiando. Ese bastón, don Porfirio se lo conoció y hasta se lo agarró. Ah, bueno, pues es que una orden de él, pues era una orden y agarrarle el bastón. Bueno, mi vida, ya vete a trabajar, se te hace tarde. Yo aquí atiendo al señor. Muy bien. Con permiso, señor. Pase usted. Sí. ¿Me va a enseñar el báculo? Ah, sí. Ahorita vengo. Ay, báculo. Ya, compadre. Pues no que era muy bueno para eso de la electrónica. No me hagas quedar mal delante de la comadrita, hombre. Pues a ver, ya lo hizo, ¿eh? No, pero si estaba funcionando bien en el taller, comadre, no será cosa del escarpandol esta que tiene aquí que no le hay. Pero está bien. Ay, lo que pasa es que a mí se me hace que esta ya dio lo que tenía que dar, comadre. Ay, sí, compadre. Pues yo también ya di lo que tenía que dar. Y sin embargo me piden más y más doy. ¿Mm? Eso es otra cosa. Este aparato ya es un vejestorio. Y usted, comadre, con todo respeto de mi compadre Tío Quinto, ¿eh? A usted se le puede hacer un tiempecito. Con todo respeto. Más le vale, compadre, más le vale. Además, mi tele no es tan vieja. Bueno, es cuestión de enfoques, comadre. A usted puede ser un aparato a todo dar, pero con todo respeto, para mí ya es un antique. Ay, compadre, no sea malo. Llega que mi aparato vuelva a jalar. ¿Sabe qué, comadre? Voy a ir al taller. Bueno. Voy a traer un triflorio con doble cabeza.
no me agarre nada, ¿eh? Ay, sí, que le voy a andar agarrando a su mugrero. Para que luego diga que yo le metí mano y no la pudo arreglar. No cayó. O ya me fregó. Bueno, no me tardo, comadita. André, no me tardo. Queridos primos, está comprobado que la fortuna que amasó nuestro querido abuelo se debió a un bastón que poseía. A ver, sé más explícito. Sí, un bastón que poseía, que según dicen, era mágico. Y así que a todo lo que se dedicaba el abuelo, pues todo le salía muy bien. ¡Ay! Ambrosio, no digas tonterías. ¿Quién va a creer en semejante absurdo? Estos códices nos aclaran todo. Pues procede a darles lectura. ¿Cómo no? Aquí está el bastón. ¡Ah, este es el báculo! ¡Ah, ya andaba yo por... ¡Descojo! Oiga, señora, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Oiga, señor. Dígame. ¿Usted cree, usted como anticuario, cree que yo sea una antigüedad? Pero, ¿cómo me dice usted eso? ¿Una antigüedad usted? ¿Quién dijo eso? Mi marido, el renacuajo este, que dice que yo no sirvo ya para nada. ¿Eso dice su marido? Así es. Está loco. Es un idiota, porque mire, señora, con todo respeto, usted es una mujer guapa, atractiva. Es más, aquí entre nosotros, usted tiene tipo como... pues como si fuera artista, señora. Como si fuera, soy artista. ¿Usted es artista? Sí, ah, mire, le atiné. ¿En dónde sale usted? ¿En las películas? ¿En dónde? No, ¿usted fue alguna vez al teatro de burlesque? Uy, desde chamaco, desde que Pichicato era un chamaquito, señora, de verdad. Bueno, pues nunca vio un hombre anunciado con luz neón que decía... Déjame adivinar. Usted era... y hay que acordarme, ¿estaba usted? ¡Fixie Doxie! No, Lixie Kaufman. ¿Quién era usted? ¡Suxie Caxi! No, dígame, ¿quién era? Usted está, pero ¿quién era? No, yo era Katanga. ¿Katanga? Sí. Usted es Katanga. Señora, Katanga, usted muy buena suerte, porque usted era mi ídola, Katanga. Yo fui su fan, yo la admiré, yo la idolatré, yo le mandaba flores. ¿Nunca la recibí? No, a Flores, a Pepe Flores, mi cuate, se lo mandaba a usted, pero no, usted nunca me mandó. Señora Katanga, me acuerdo, la tengo tan... haga de cuenta que la estoy viendo en el foro, usted con ese cuerpo espléndido, ese color, ese... y usted bailaba, me acuerdo aquel número que bailaba, que tenía nombre de perfume, ¿cómo se llamaba? Orquídea Negra. El bailarín, mire. En cuanto el abuelo perdió su bastón, comenzó su decadencia. Bueno, ¿y qué esperamos para buscar a este señor Corcuera? Nada. Hagamos una investigación y trataremos de localizar el báculo. Antes que nada, debemos hacer un juramento. ¿Juramento? ¿Y qué clase de juramento? Que cuando recuperemos el bastón, los beneficios nos los repartamos en partes iguales. No tenemos que jurarlo. ¿Estamos de acuerdo todos, o no? Mi pocillito, ¿cómo estás? Ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos al cantón. ¡Ay, la alarma! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vámonos! Ya nos vamos a la casa, canarito. ¡Eso! ¿Y ahora qué tienes? ¡Ay, ay, ay, pocillo! O sea, rebelde como siempre. Bueno, vamos a ver. Si le acabo de hacer la revisión, ¿pasó? No le veo nada. ¿Qué será? ¿Todo está en orden? ¿Esto? ¿La batería está nueva? ¿Todos? Sí. ¿Qué te sucede? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos!
Aquí debe de ser. Espero que el señor Corcuera esté en casa. Yo espero que todavía se encuentre en este mundo. Tú siempre tan pesimista. No soy pesimista, prima. Soy realista. Mm. Recuerda que tú no te cuestes al primer hervor. Él ya debe estar viejísimo. No me faltes al respeto. Además, acuérdate que yo soy más joven que tú. ¿Más joven? Bueno, ya dejen de estar discutiendo. ¡Ya oí! ¡Ya oí! No soy escopeta para estar detrás de la puerta. ¿Y a qué debo el honor de su escándalo? ¿Se encuentra en casa don Sóstenes Corcuera y Limantur? ¡General Sóstenes Corcuera, Limantur y Espinosa de los Monteros! ¡Asesor militar y secretario particular del secretario particular de don Porfiriano! Somos nietos del general Samaniego y queremos hablar con usted. ¿Nietos del general Samaniego? ¿Mi ínclito amigo? Ah. Sí, señor. Como dijo mi prima, deseamos charlar con usted. Así ya cambian las cosas. Hagan favor de pasar. Angelita. ¡Qué poca madre! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Madre! ¡Ay! ¡Ya lo vi, mendigo, compadre! ¡Ya lo vi! ¡Qué gacho, compadre! ¿Qué trae? Bueno, lo que pasa es que como lo vi enrejadito, dije, pues está en su jaulita y le aventé cacahuates al chango. ¿O sea que me aventó por verme la cara al chango? ¡Ay, qué gacho! ¿Y el plátano qué? Pues también se lo aventé. Sí, también lo aventó, me vio que me agarró descuidado, si no vi que sí, sí, lo estuviera. Ya lo siento, pásele. Al plátano, pásele, siéntese, véngase. Bueno, pásele, compadre, porque aventó el plátano. Pásele y siéntese. No, me voy a sentar en sus espaldas con sus orejas de agarradera. Se las corto para que estén parejas a usted y a sus mandaderas. Miren, eso de las orejas, mucho cuidado, compadrito. Mejor mochese con el almuerzo, compadre. Me he tragado. Pues órale, vamos a mi casa, yo me mocho, ándele. No, tengo que acabar de arreglar este aparato. Mira, agárreme el plátano. No, no póngalo ahí, soy supersticioso, ándele. ¿Qué? No, jale esta porque ya tengo medio día metido y no encuentro. ¿Qué? ¿En este agujero no van los músicos? No sea payaso. Ahí está, compadre. ¿Cómo le? ¿Qué le hizo, compadre? Nada, compadre. ¿Qué le hizo? Nada, yo me acerqué. ¡Ya jaló, compadre! Tiene algún desajuste aquí seguramente. Yo creo que sí. Ah, pues apáguelo y vámonos a tragar, André, y un alcoholito. Sí, sale, compadre. Pues ya sirve. ¿Sabe qué, compadre? Ya me ahorró medio día. Pues sí. Es más, me voy a llevar el teléfono para acabar de arreglarle su casa. ¡Órale, órale, órale, órale! Cambiaron, compadre. Vamos, compadrito. Ciérrele bien. ¿Le ayudo? Sí, compadrito. A ver. Oye, compadre. Mire cómo quedé. ¿Este ya no va a chambear? No, ¿para qué? La mañana estuvo muy fría. Mire, lo único que compré dándole fue este bastón. ¿Qué, para qué sirve? Está re feo, compadre. Mejor vamos a mi casa, órale. Ah, ¿sabe qué? Aprovechamos que llevo el triflorio para comprar su televisión. Órale, vámonos. Para ir poniéndolas a enfriar, compadrito. Sí, no, ahorita pasamos. Ahorita pasamos. A ver. Pero mejor hagan favor de pasar para que se sienten. Bueno, usted ya viene sentado, ¿verdad? Pásele. Ay, a ver, ¿cómo estuvo eso que me dijeron que no lo entendí muy bien? Pues bien, nuestro abuelo
¡Ay, mi ínclito y dilecto amigo! Que Dios tenga en su gloria. Así es. Nuestro abuelo le obsequió a usted un bastón. ¿Un bastón? Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Un bastón muy bonito. Tan bonito que yo se lo regalé a una cómica del teatro principal. ¡Ay, Leti! Si la hubiera usted conocido. De modo que era... Perdón. De modo que era muy hermosa. Ay, ay, muy hermosa. Mire, mire, doble pechuga. ¡Doble pechuga! Con perdón de usted, señorita. Ahí ya no apechuga nadie. Y perdone, ¿dónde vive la señora Leti esa que usted dice? ¿Dónde vive Leti? ¿Dónde? Déjeme acordarme. ¡Ah! Ya me acordé. Manuel Doblado 124. Bueno, si es que todavía vive y vive ahí. ¿Y qué edad tendrá? ¿Qué edad tendrá? Pues la verdad, yo estaba muy, muy pollo. Pollo. Pues yo no me acuerdo, pero si anda, pues andará por los 90. Sí, porque le puede dar un aire colado y ahí se queda, ¿eh? ¿Y se vuelve uno puñalón? Pues entonces, guadalajareña. ¡Soy yo! ¡Ay, niños, que pase su madrastra! ¡Órale, compadre! ¿Cómo estás así? Después se pide. ¿Qué les parece el bastón de la abuela en manos de una cómica de la estándar? Pero ya lo dijo el viejo Corcuera. ¡Qué cómica! ¡Doble pechuga! Por Dios, Apolinar, tú siempre pensando en atributos carnales. Ay, prima, francamente, son los atributos que más admiro. Sí, ya lo he visto. En cuanto ves una descocada, solo tienes ojos para sus redondeces. Tengo ojos y otras cosas. Apolinar, lo que deberías de hacer es recogerte un poco. ¿Con quién? Bueno, ya déjense de tonterías. Vámonos a la casa y en la tarde vamos a ver a la tiple esa. Bueno, pues salud, compadrito, salud. Está usted en su palacete. Bueno, no palacete, para las 8, para las 9, para la hora que quiera. Palacete, déjese lo pico y anda, vete. Sí, ¿Qué? Mire, no se voy a ofender, pero mire, albures en la calle, en su taller, donde quiera, pero, pues este es... mi hogar, ¿no? Ah. Albures, ¿no? ¡Salud! En la casa, ¿no? Okay. ¡Salud, salud! Disculpen, se me chispó. ¡Salud! Compadito, ¿qué pasó con la florecita, compadre? No es por nada, pero ya se me andan saliendo las palabras solas, compadre. Pues si quieres, la completo una sopa de letras. No, es anfitriones. No, albures. No. Compadito. Sí. Lo queremos aquí. Yo sé, compadre. ¿Hay cariño o no hay cariño? ¡Ay, cariño! Bueno, pues si mi vieja fue por la flor, hasta de alcahuete la estamos haciendo. ¡Ay, viejo, compadre! Muy bien. Dile, está por llegar, compadre. Oiga, favor con favor, ¿sí? Pues se le atiende, se le quiere. Sí, compadre. ¿No? ¿Por qué no me arregla la tele? Porque en la mañana usted iba que por no sé qué y no... Espérame, compadre. ¿Por qué quiere que traje el triflorio de dos cabezas, compadre? A veces me sorprende. ¿Qué pasó, compadre? No es albur. Oh, no. A veces usted me sorprende. A veces... Oh. Bueno, ok. Mire, compadre. Vamos a ver. Le vamos a poner aquí
Es que le anda fallando aquí como que le escarpando la... Compadrito, compadrito, no la trate así. Pues es un aparato que siente, que se lastima. Los aparatos electrónicos tienen alma, compadre. Mire, y además esta tele que tiene tantos años conmigo, la quiero como a mi vieja, compadre. ¿Y también se le calienta, compadre? ¿Perdón? La tele. ¿Usted de quién me preguntaba la calentura? ¿Usted de quién decía? Yo, de la tele. Yo también, desde la tele. Ah, no, sí, mire, no, compadre. Mire, compadre, espéreme. Ya está haciendo un ruidito, espéreme. ¿Ruidito? Creo que ya lo hicimos, compadre. ¿Te crees? ¡Ay, espéreme, compadre! Se ve algo, compadre. Para que vea, me sigue funcionando el triflorio de dos cabezas. Siéntese, para que veamos el programa. ¿Qué pasó? No, no es alguno en la casa, ¿no? En la casa, ¿no? Ok, comenta. ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Pasen a ver al Enfoques, el mejor técnico radiotécnico del mundo! ¿Cómo la ve, compadre? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sí, se me va a casar! ¡No, pero va! ¡Me aguanta el cuello! ¡Mi vida! ¡Y ese excusó! ¡No puedo creer! ¡Ay, compadre, me arreglé la tele! ¡Ya la arreglé, compadre! ¿Cómo la ve desde ahí? ¡Gracias! ¿Qué le vas a dar, la Dora? Era una sorpresita. ¡Florecita! ¿Florecita? Esta más bien es una zanahoria con protuberancias. Yo no hago jugo, compadre. Florecita, es un agasajo para mis ojos. Ay, Enfoques, usted siempre tan amable. Ay, qué amable, cursi. Mejor cómprase calzones. Se lo toma hasta los tacones. En la casa no, en la casa no. Ay, siéntese, por favor. Ven, mi amor, déjalo. Déjalo, mi amor. De vez en cuando a las mujeres nos gusta que nos digan cosas bonitas. Ya ve, güey, ya ve. Dígale algo tórrido a la comadre. ¿Tórrido? Sí. ¿Tórrido? Uh-huh. Torridón, Coahuila. Iztapalapa. No, Iztapalapa no es tan caliente. Pero Mexicali. Pero en verano. ¡Esa es calentura, mi vida! Bueno, ya. Ándale, vaya a preparar algo de comer. Ándale, unos consomeses para los estreses. Bueno, mi amor, mientras yo preparo los consomeses, tú preparas unos whiskitos. No, unas cubas mejor. Lo que quiera, tomarte. Vamos, Florecita. Todo. No, Florecita, déjela aquí, comadre. ¿Qué no ve que le estoy aventando el can, pero terriblemente fuerte? Mejor, ¿por qué no se lleva la mula de seises? ¿Vente, mula? Y me dijo seises. Ay, déjenme aquí agasajarme con este ramo de rosas. Ay, perdón, se me cayó la cara. Ay, gracias por la flor. Mañana vengo por la maceta. Sí. Pero que sea todos los días, si es de noche, mejor. Sí. Uh-huh. ¿Qué no se acuerda usted que hay flores muy caras? Sí, bueno, pero ¿qué? ¿A poco el Enfoques Corporation no responde? Ay, ese changarro. ¿Ay, cuál changarro? Ay, además no soy flor de cempasúchil, ni flor de calabaza. Sí, pero yo no soy un taco. Gloria. ¿Qué hubo? Parece que vas en el metro. Ay, es que me encanta tu perfil posterior. ¿Y qué? Florecita. Mi emporio televisivo lo quiero poner a sus pies. Ay, sí. Ya estará usted y mi visión. Bueno, el Enfoques Corporation no será el canal de las estrellas, pero es un negocio que camina. Bueno. ¿Aquí estamos ya? ¿Aquí tenemos la pastura? ¡Ay, qué mollera ahora, compadre! Me estaba yo muriendo de hambre. Miren nomás, qué rica quesadilla. Usted llegue la de sesos mientras yo le llevo la de flor. ¿Qué pasó, compadre? No, que en la casa, ¿no? ¡No! ¡La flor de calabaza! Bueno, entonces usted llegue a la comadre y yo le llego a las de flor. Mire, ya me está mirando feo. No, me gusta que me apure. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ponle cola! ¡Ven, esta es para ella, hombre! ¡Esta es la mía! ¡No se agataña, compadrito! ¡No se agataña! Una vez terminados nuestros sagrados alimentos, procedamos a hacerle una visita a la tipleja esa. Bien. Digamos salud. 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 Apolinar, tú te quedas al pendiente de nuestros asuntos. ¿Entendiste? Sí, cómo no. Partamos, prima. Partamos.
compadre, compadre, que se diga algo, pues, en la casa. Póngase un disco, compadre, para meterle a la bailada, ¿no? Ay, qué pena con los compadres. Mira, ya viste lo del disco, ¿eh? No podemos poner por el... La última vez que quise bailar con mi vieja, se me quedó parado. Pues tómale una foto con la Polaroid para recuerdo, compadre. No, oh, no, qué pena. Esta debe ser la casa. Sí, este es el número. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? Pues mire, señor. Nuestra visita obedece a que tenemos un asunto que tratarle a la señora Leti, quien suponemos es su esposa. Y suponen muy bien. Pero pásenle, por favor. Por aquí, si son tan amables. Gracias. Tomen asiento. Gracias. Voy por ella. Enseguida vuelvo. Pase usted. Qué amable señor. Sí, tiene clase. Como nosotros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti. ¿En qué puedo servirle? ¿Leti? No cabe duda. La vida de las tandas la conserva. ¿Decía? No, nada, nada. Tome el asiento, por favor. Los señores quieren tratarte un asunto. Así que no es usted Leti, la de la doble pechuga. Ah, vaya. Por ahí hubieran comenzado. Ustedes están hablando de mi abuelita. ¿Su abuelita? ¿Su abuelita? Sí, ella era estrella del teatro principal. Entonces, a quien queremos ver es a su abuelita. ¿Se encuentra en casa? No. ¿Y no sabe usted dónde podremos encontrarla? Sí, la pueden encontrar en Cipreses del Silencio. ¿Y eso qué es? ¿Es algún nuevo fraccionamiento de esos que no conocemos? No, es un panteón. ¿Un panteón? Sí, ¿qué tiene de raro que una persona que ya murió se encuentre en un panteón? No, no, nada, nada. Sófocles. Esto entorpecerá nuestras investigaciones. Si ustedes nos dicen cuál es el asunto que los trae por aquí, quizás podamos ayudarles. Bueno, mire usted. Ella y yo, más otro primo, somos los tres nietos legítimos del general Samaniego. Y nuestro abuelo, el general, tenía un amigo, don Sóstenes Corcuera, a quien le obsequió un bastón. Que a su vez él se lo obsequió a su amiga íntima, que era Leti, la de la doble pechuga. Y nosotros lo único que queremos es recuperar. Sí, porque es un recuerdo de familia. Y como usted es su nieta, pues quizá pueda ayudarnos a recuperarlo. Pues sí, efectivamente, hasta ayer tenía yo un bastón arrumbado ahí que es propiedad de mi abuelita. ¿Hasta ayer? Sí, hasta ayer. Porque Leti se la vendió a un anticuario. No puede ser. Pero a Leti le dejó su dirección. Ah, sí, por aquí la tengo. Iremos a esa callejuela. Iremos. Muchas gracias. Thank you.
Ahí está el 33. Ahí es. Sí, ese es. Vamos para allá. Vamos. ¡Ey, tarado! ¿A dónde vas? ¿Es para acá? ¡Ándale! Es más, que se quede aquí al carro. ¡Órale! ¡Oh, yo quiero ir! ¡Que se me quede! ¡Ya! ¡Ándale! Y además dicen que está re bien. Calza del 9. No me digas. Sí. Necesito comprar papaya. Estaba tan amorosa anoche como nunca, pero se quedó dormido. Pues, ¿qué crees? ¿Que el Enfoques quiso meter el gol antes del silbatazo? Ay, eso es mañoso. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú le das algo antes de que se case contigo, no se va a casar contigo. Ah, no, si se lo dije. Eso no, chiquito. En eso no quedamos. Vamos a ver las revistas dentro. Órale. A ver esta. Ay, mira esta. ¿Esta vieja? Está buena. Está bonita. No hay nadie. Regresaremos más tarde. Llévese los últimos, hermanitos. No, a ver, dame tres de este. Tres cachitos, mamá. Lléveselos todos. Son los esperados. Eso es lo que le digo, hombre. A ver, sal, pues. Ahí está el otro dedito. Florecita del campo, que tienes una... Florecita, florecita, ¿dónde te quedaste? ¡Ay, compadre! Ay, compadre, me agarró la vera, Flor, compadre. ¡Ay, ay! Yo vi que tenías un saludo, un toque, ¿no, compadre? No, compadre, es que estoy enamorado, compadre. Me enamoré de ayer para hoy. ¡Qué mujer, doña Flor! ¡Casi le cae! ¡No me digas! ¡Cuéntalo! Sí, compadre, nomás me faltó la corolla. ¡Si le hace falta un pistilo! No, 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 nomás la pura corolla. Con esa sí me caso, compadre. Usado, va a ser mi... ¿Se casa usted? Me caso, compadre. ¿Usted? No, pero ¿cómo? Pero, compadre, ¿usted que es el solterón de la colonia? ¿Que presumen ser solterón empedernido? Empedernido, lo que nos pusimos ayer, nos pusimos bien empedernados. Ni me acuerdo, compadre. Yo tengo úlcera yatal. No me digas. Bueno, yatal. Bueno, mira, compadre, ¿tú quieres algo de comer? Mira, porque en mi casa no me entendieron. Quiero algo. ¿Qué se le antoja? ¿Qué se le antoja? Algo rico. Yo le hago una pancita rica, compadre. Mire, Chepina, no sea tan guisadora. Vas a comer lo que sea. Mejor encargue, porque tengo la piel. ¡No vamos, compadre! No, me duele mucho. ¿Qué le pasó? Aquí. ¿Qué tiene? Todo esto. ¿Qué? Todo esto, compadre. No sé, pero mire. Me lastimé ayer en la noche. ¿De qué? No es presumirle, pero fue una cabriola en la cama. ¿Una qué? Una cabriola, compadre. O sea, yo soy cabriol para la cabriola. ¿Eh? Ah, no sirve, pero es que... el salto del tigre y no llegó, compadre. No, sí llegué, pero se me movió aquella. Pues guaca. Y con todo y uña. Quedé rayado por el tambor. Ay, compadre. Mire, me duele aquí. Aquí, aquí. Todo esto. ¿Todo? Sí, mire, ahí. Es que Albert cayó así. Sí. ¿Qué? Compadre, ¿qué pasó? Compadre, se me quitó el dolor, compadre. Ay, no. Mire, se me quitó. Mire cómo. Compadre, oiga, ¿pues qué tendría yo? ¿Se me estiró un músculo? ¿O se le quedó corto el minúsculo? ¿Qué pasó? No, digo, pues es broma. Vamos a tragar, compadre. Vamos, yo ya me vale. Ya estoy bien, mijo. Ahora, vamos, véngale, órale. Ay, qué florecita, Flores. Bueno, compadre. Ya me tengo que ir a hacerle la comida a Pio Quinto. Yo ya dentro de poco voy a andar también en esos enseres, comadre. Me da tanto gusto que te hayas enamorado del compadre. Es muy buen hombre. Gracias, comadre. Vamos. Bueno, entonces preparémonos para ir por ese bastón. Como estamos escasos de fondos para conseguir ese bastón, hay que agudizar el ingenio. ¿Agudizar el qué? ¿Ya ves? Ni siquiera has oído hablar de él. ¿Ya vas a empezar? Siempre te quieres hacer la muy sabionda. Lo que Angelita quiere decir es que trataremos de robarle el bastón al tipo ese.
porque no tenemos el suficiente dinero para comprárselo. Ahora sí entendí. Ay, vaya, hombre. ¿Y habrá necesidad de matarlo? No seas estúpido. Hay que usar la inteligencia. Primero, explícale qué es eso. Por favor, Ángela, no lo hostigues tanto. ¿Cómo me gustaría que todos estuviéramos unidos? Por mí, cuenta con eso. Yo también lo prometo. Bueno, entonces, ¿por qué no cantamos nuestra porra? ¡Claro que sí! ¡Una, dos, tres! ¡Hermoso clima veraniego! ¡Hermoso clima veraniego! ¡Unidos vendrán los amaniegos! ¡Hermoso clima veraniego! ¡Hermoso clima veraniego! ¡Unidos vendrán los amaniegos! Ahora sí ya podemos decir que tenemos el bastón casi en nuestras manos. ¡Vamos a ser ricos! ¡Tú cállate! ¡No opines hasta que se apague la vela! ¡Ábrame! Gastando mi dinerito. ¿Qué tal te sientes ya? Mira, ¿del pie? Sí. De maravilla. Mira, mira, mira. ¿Quién sabe qué pasó? De pronto me alivié, pero mira. Pero qué bien. ¡Oh! ¡Ay, qué bien, mi vida! ¿Eh? Lo que sucede es que tienes muy buena condición física. Bueno, pues échamela a perder. Órale, vete. Sí, sale, hombre, ¿no? Bueno, sí. Eso. Ahí está. Bien. Comadrita. Pues a ver cómo le haces, comadre, porque ¿sabes qué? El compadre tiene fama de soltero. Pues ya la va a perder, porque ese cae. Ay, muy bien, comadre. Déjame ver quién toca. Ay, florecita, buenas noches. Hola, ay, poquito. Ay, qué bonita. Muchas gracias. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? ¿Quién crees que está aquí? ¿Quién? Yo. ¡Ay, comadre! Perdón, no lo había visto. Disculpe, comadre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Y el compadre? Está en casa, echando una ciega. Mi compadre no se mide. El otro día agarró una tartamuda que vendía por billete. Está durmiendo, compadre. Sí, por eso digo que agarró una ciega para vender los loterías. Qué bueno, pues. Bueno, pues yo como la apuesto al 13. ¿Cómo? Pues nada, me voy porque desaparece. Ah, no, pero sí. Ahí lo alcanzamos al rato, compadre. Sí, adiós. Arreglo aquí un asuntito aquí con mis ojos. Compadre. Que le vaya bye. Bien. Ay. Ay.
Es lo único que nos faltaba. Te dije que lo pusieras en magníficas condiciones. No sirves para nada. Eres un bruto disfrazado de lo mismo. Bueno, no lo pongas más nervioso. Necesitamos un mecánico. Hay que llevarlo a un taller. Pues empujen. Ojalá que salga. Creo que va saliendo. Salió. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Me la saqué! ¡Gloria! ¡Ay, compadre! ¡Ay, comadre! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Y qué tal está por aquí? ¿Papá? Ay, visitando. Gracias, comadre. ¿Y el compadre? El compadre está en el trono. Es que ya de que se sienta a leer el periódico en el baño, no hay quien lo saque. ¿En el trono? Sí. Corazón truena todo esto. ¡Enfoques! Ay. ¡Gloria! ¡Vieja! ¿Qué pasó? ¡Gloria, mi vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Mi vida! ¿Qué pasó? ¡Me la saqué! ¡Métasela, compadre! ¡No se le va a resfriar! ¡La lotería! ¡Me la noches, maestro. Buenas. Queremos que le eche un ojo al carro, por favor. Ya se fue el dueño. Pues arréglelo usted. Ya se fue el maestro. Por eso. Véalo usted. Pues es que ya terminó mi turno. Tráiganlo mañana. Es que lo queremos para ahora mismo. Pues es que ahorita estoy como velador y no como mecánico. Ay, no sea malito. ¿Qué tiene? Carajo. Si para eso lo traemos, para que vea qué tiene. ¡Estúpido! ¡No le grites al ingeniero! Sí, Apolinar, mejor tú guarda silencio. Si es que me vuelvo a ensuciar. Sí, maestro, mire. Nosotros sabemos que usted es un magnífico técnico automotriz. Si no, pues lo hubiéramos dejado con manos inexpertas. Son 30 nuevos varos por revisarlo, más lo que salga. ¿30 y qué? Se me hace muy caro. Ah, ¿se le hace caro? Pues lleva el otro taller. Pero eso es lo que cobran donde hay computadoras. Pues sí, pero pues ahí la computadora lo hace todo, pero aquí yo soy el que hago todo. Considérenos, ingeniero. Bueno, pues hágalo. El pago es por Adela. A ver, ¿cuánto traes? 30. Todo lo que traigas. Era para mi cigarro. Ándale, ya. Ahorita les abro. Bueno, pues métanlo. Ah, y le cierran la puerta, ¿eh? Voy por la herramienta. Ya digan. La noticia. La noticia es que ya me llegó la hora. Se va a morir. ¿Se van a casar? Sí, comadre. No me mires así. Se van a casar porque se comieron la torta antes del recreo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó con ese respetito? Eso hasta que tenga yo la factura. ¡Ay!
Me gusta la virginidez de mi comadre. Hay que festejar, voy por un trago. No, yo. Porque mañana hay que trabajar. Uno. Bueno, solo uno. Me echo uno. Sí, compadre, tú ya nomás echa uno. Yo es que mañana tengo que chambear. Bueno, aunque sea con cafecito, brindemos por los parientes pobres. Ay, qué gacho, me sacó la lotería. No te preocupes. Yo te prometo que un día de estos me la saco. No, se la saca hasta que tenga la factura. Y ya que esté la factura, entonces mira, le sella usted todo. Ya. Bueno, ¿qué estará haciendo el mecánico? Ahí está, viendo su telenovela. Oh. ¡Salud! ¡Qué bárbaro, Paquito! ¡Ni te mides! ¡Dijiste que una! ¡Y es una! Compadre, y para que todo siga en armonía, queremos pedirles un favor. Que sean nuestros padrinos de boda. ¡Sí! ¡Aceptamos! ¿Cómo aceptamos? ¿Y por qué no? Cálmate. Es que nomás ven un rico nuevo y luego se avientan sobre él. Compadre, ¿qué pasó? ¿Me ofende? Yo sí lo quiero de veras a usted. Estoy jugando, hombre. ¿Pues qué, no me conocen? ¡Ay! Además, hay que reconocer que usted ha estado conmigo en las barbas y en las losas. Sí. Y queremos pedir otro favor, compadre. Ya que estamos así, pues, ¿qué te parece? Que sean padrinos de nuestro primer pequeño. ¿Cómo no? Coma hierba, porque la carne le da colesterol. Ay, sí, viejo. Tienes que cuidarte. Ha estado tan malito últimamente. Oh, ya ve por qué le digo que en la casa no. ¿No nos va a dar un recibo? Oh, si van a empezar con desconfianzas, mejor llévense al otro lado. Ya se fue la secretaria. Ya, hombre, pues no se ponga así. Ay, pues ¿cómo me voy a poner si a todo le ponen objeción? Yo no objeté. Usted es el más objete. Ya, cállate. Ya ves, primito. Voy por mi herramienta. Pues ha sido un día de buenas noticias, muchas noticias. Y hay más noticias. ¿Ah, sí? Sí, pero esta noticia es para la señora Gloria. ¿Para mí? Sí, mi vida, yo creo que sí, tienes razón. Debemos casarnos y vamos a casarnos. ¿Tú y yo? Tú y yo. ¡Se van a casar, compadre! Sí. ¡Felicidades, comadre! Gracias. ¿Y después de cuántos años, compadre? 10 años. Uh-huh. No, ese caminito ya estaba muy andado. Qué buen enfoques. Bueno, escuchen. Lo que sucede es que nosotros también queremos que ustedes sean nuestros padrinos. ¡Claro! No pueden. ¿Por qué no? Bueno, porque pues, ellos son pobres. Qué gacha, comadre, ¿eh? Ya le dije que me la voy a sacar. Es más, ¿quiere ver el huerfanito? Me remuerde la conciencia lo que dijo mi vieja. Pero mire, ya está pagando su culpa, ya está llorando. Mi vida, no, está llorando por lo que no, le dijiste. No. ¿Por qué? No? Estoy llorando porque apenas puedo creer tanta felicidad. ¿Qué tienen? Míralos. ¿Ya ves que sí es cierto? ¿Qué? Que los ricos también lloran. Ay, mire, Glorita mía, ya no llore, mire, porque nos vamos a casar por bienes separados. ¡Piernas separadas! ¡Ay! Este tipo no tiene abuela. Pero mañana lo demando en la Procuraduría del Consumidor. Es lo menos que puedes hacer. Aguas, ahí viene. ¿Saben qué pienso? ¿Qué? Que la telenovela esa de cuánto es lo menos por esa mujer va a estar a todo dar y se va a sacar un chorro de premios porque está bien padre. ¡Ay, niña! ¡Vente! Canija, es muy bien pensar que yo la cargué. Ay, pero de leña. Oiga, ¿por qué no hacemos la boda juntos? ¡Ay, sí, me encantaría, gorda! No, pero es que yo quiero casarme en mi pueblo. ¡Ay, compadre, qué najayote eso! ¿Cómo en el pueblo? ¿Se le nota usted el nopal? No, padre, sí, hombre, es más bonita la boda pueblerina. Ah, bueno, donde sea nos casamos, tú. Bueno, la verdad es que a mí me da igual contar de casarme con Pioquinto, donde sea. Vamos a hacer una cosa antes. Vamos a cambiar el dinero y así compramos los vestidos, nuestros tapuches, los vestidos de novia. Sí, compadre, saludos, compadre, saludos. ¿Pero van a ir a la lotería?
Sí, vamos a volar. Y nos vamos en su nave mañana. ¿Es Albur? ¿Su nave? ¡Ah, mi coche! ¿En su coche? ¿Llegará? Pues yo creo que sí está menos de una hora aquí. ¿Está pavimentado, supongo? ¡Claro! ¡Tiene que... ¡Oh, hombre! ¡Es un elevador! No, mira, no me tienes las manos. ¿Qué cachetonas están? ¡Tú cállate! Sí, no, ya la cachetona. Acá no. Salud, compadre. Nos vamos mañana. Salud por eso. Bueno, pues me costó trabajo, pero ya está. ¿Qué fue? No tiene gasolina. ¿Y para eso tanto pedo? Bueno, señora, pues es que tenía yo que revisarlo bien. No era cosa de que quedara mal. Para eso soy un técnico calificado. Vámonos, no puedo aguantar un minuto más aquí. Bueno, nomás me pagan los 15 varos del derecho de piso y se pueden llevar su carro. ¿Qué piso? Pues si se hace para atrás al perro, ¿eh? Pues abusado, porque este sí muerde. ¡Mire! Lo voy a llevar a la cárcel inmediatamente, ¿sabe? Bueno, ya está bien. Tampoco me esté sanjuaneando. Total, pues me paga mis 15 baros y a lo mejor hasta les vendo una poquita de gasolina. Bueno, compadre, ¿me va a permitir? ¿Qué, compadre? Compadre, yo me retiro. Pero no se retire, está usted en plena forma. Mire, peleé la última y se no, mira, no, ya me retiro, mi hija. Compadre, ¿me permite? Sí. Compadre. Perdón. No. Compadre, yo no tuve despedida de soltero. Ah. Quiero echarme el último brinquito para allá. No se voy a ofender, pero yo no le hago eso. Yo no lo puedo atender. Pero ni cobrando. No, 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 pero no con usted. No, no, con dos. Vamos. Bueno, mi compadre, yo voy a la iglesia a despedirme de la soltería, dando una limona, rezando un Padre Nuestro. ¿Me puedo acompañar? Sí, mi amor. Sí, claro. Sí, bueno, claro. Claro que sí, mi vida. Yo aquí me quedo echando el wiri-wiri con Gloria. Ah, sí, sí. Pero él eso, no puede ni a la calle. Claro. Ah, no, claro. Bueno, chao. Adiós, mi amor. Mi vida. Cuídate. Que Dios los bendiga. Gracias. No se tarde. No. Bueno. ¿Compró psico? Yo no pienso meter la boca. Claro, ¿no? ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Es que no sirve el marcador? ¿O lo hubieras arreglado? No hay suficiente dinero. Lo peor de todo es que no tenemos el bastón. Si lo hubiéramos traído, no hubiera pasado nada de esto. Oiga, compadre, ahora que tengo una fierecita, ¿sabes? Ya cambia la nave, hombre. Esta ya parece bien nomás, mira lo que parece, hombre. ¿Qué parece? ¿Sí pasó la revisión de la verificación? Sí, la pasé, nomás me dijeron, ¡ay, agarren aquel! Ya la había yo pasado. ¡Como retén! Cómprese una cosa nueva, ya tiene la categoría. ¿Sabe cuándo? ¿Qué? Primero nos casamos. Ese matrimonio tiene que ser, pero de agasajo. ¿Usted y yo, compadre? No. Ah, con el agasajo. No me haga pausa. A ver, compadrito, ahí le voy. Órale, ya me chafeó las mías. Oiga. ¡Ay! ¡Ahí vienen nuestras viejas, compadre! ¡Oye, mi vida! Le estoy diciendo aquí a mi compadre que primero nos casamos rico, luego ponemos un negocio y luego compramos otro coche. ¡Ya, órale, sale! ¡Súbase, compadre! ¡Ya, compadre, vamos! ¿No abre? No, no abre. Parece coche de guarura. Por el otro lado, suben los roteros. Oh, ¿qué pasó, compadre? Lo veo triste. Sí, tú te quedas a cuidar el carro, Apolinar. Vamos, Angelita. ¿Quién busca, oiga? ¿Perdón, estará el señor Pío Quinto? No está. ¿Y no sabe usted si tardarán en llegar? No, pues no sabría decirle. Me pareció oír que iban al edificio de la Lotería Nacional. Se me hace que le pegaron al gordo, ¿eh? De modo que se sacaron la lotería. Claro, si tienen el bastón. Y volveremos después. ¡Ah!
El bastón es solo mío. No. Debemos recuperar ese bastón cuanto antes. Sí, antes de que ese chacharero lo exprima. Volveremos por la tarde. Volveremos por la tarde. Tú te quedas a cuidar el carro, Apolinar. Ay, Dios. Señorita, ¿ya regresaron? Ay, sí. Pero se volvieron a ir. ¿Cómo dice? Sí, llegaron con un montonal de paquetes. Comieron y se fueron. Por cierto, traían un chorro de maletas. ¿Y no sabe a dónde fueron? Pues parece que fueron al pueblo del Enfoques, que es que a casarse. El Enfoques con la Flor y el Pío Quinto con Gloria. Esto yo no sé ni para qué. Llevan como 10 años de rejunte. Señorita, ¿y no sabe si llevaban un báculo? ¡Órale! ¡No se ha pelado! Oiga, señorita, un báculo es un bastón. Eso quiere decir báculo, un bastón. Ah, un bastón. Bastón, sí, sí llevaban. ¿Sí? ¿Y no nos puede decir dónde queda el pueblo del tipo ese? Precisamente yo les pedí la dirección por si se ofrecía algo y la apunté en un papel. ¿Nos la quiere dar, por favor? Híjole, lo que pasa es que no me acuerdo dónde puse el papelito. ¿Seguro que no se acuerda? Ay, fíjese que no me acuerdo. Es que me falla la memoria. A ver si con este se le refresca más la memoria. Ay, ya me acordé. Espérame tantito, ¿eh? Aquí está. Gracias, señorita. Oye, ¿por qué todo mundo trata de sacarnos dinero, eh? No importa, Angelina. Con el bastón lo recuperaremos. Ojalá. ¿Verdad? Ay, sí, ya era hora, ¿eh? Bueno, no está ni usted para saberlo ni yo para contarlo. Pero aquí entre nos, la Gloria y el Pío Quinto llevaban 10 años de rejunte. Ay, nosotros ya llevamos 15 años de casados, ¿verdad, viejo? Ay. Y dices que eres feliz, ¿verdad? ¿Y ustedes? Ya nos queremos casar, ya. ¿Ya? Ay, oye, pero pues, ¿qué te pasa si llevamos un mes de novios apenas? Oye, pero ¿ahora es cuándo? Hay que aprovechar, ¿no? En representación de nuestro querido pueblo, les damos la más cordial de las bienvenidas y les deseamos muchas felicidades. Gracias, gracias. Tu primo Juan Valentín no pudo venir. ¿Por qué? Está entabicado. ¿Qué hizo? ¿Mi primo? Oiga, pero qué bueno que hizo. Es la oportunidad para llevarnos el bastón. ¿Y quién lo va a agarrar si este siempre la riega? ¿Qué? Si yo me tapo con Lourdes. Pues claro, yo lo tapo. ¿Tú? Tú te tapas con tunas. Ahí viene don Ramón. Tóquenle su canción
de maravilla. Con Ramón, Barbalosa, si la goza, se pasea en todo el mundo, se conoce toda Europa. Las muchachas lo persiguen porque dicen que hace cine. Unas son las artistas, otras quieren que les chifle. Bueno, no se va a usted ofender, señor presidente municipal. Chicos, yo creo que es hora de que, vamos a... ¿Ah? Me da mucho coraje irme. Bueno, usted para servirles necesitan ayuda, ¿eh? No, presidente. Mire, no se va a ofender, pero son 10 años de experiencia, ¿verdad? Sí, yo ya puedo solo también. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo digo, ayuda del pueblo, sí. Bueno. No, para servirles. Yo creo que mañana podemos salir a conocernos después de echarles a perder el vestidito. Claro. Por lo pronto yo voy a ir a peinar la tortuguita. Ya la tengo muy peinada. Adiós. Ya la tengo, el rey. Señor presidente, gracias por todo. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, gracias por quedarme. Ay, perdón, Jaime. Sí, claro. Acá están los cuartos. Mañana. Sí, mañana. Gracias. Mire, compadre, esa es cola de caballo, no cola de mula. Señorito, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Vámonos, amigo. Yo invito los licuados. ¡Vaya! ¡Qué rico! ¿De qué quieres? De mamey. ¡Órale! ¿Tan temprano? Señores, pero se me descompuso mi licuador. ¡Ay! ¡No, hombre! ¡No sirve esta porquería! ¡Ay, déjala! ¡Ya, calango! ¡A los cuatro grandotes! ¡Grande, grande, grande! ¡De mamey! ¡Yo el grande, el grande! ¡Yo este! ¡Tuve que ir con muchos amigos! ¡Con limón! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí ponme el chile! ¡A mí ponme el chile! Cuando quieras, yo... 10 años. Ay, compadre. Vaya, no compadre. Te sale chile. ¿Qué pasó? No, digo. ¿Sí? Ah, échale. Sí, pero deja checar acá, si no. ¿No? A ver. Ahí está. Bueno, paguen. Ya, ¿cuánto es? Compadre, paga, mi amor. No paga. ¿Trae cambio de $20? Estúpido. Fallaste otra vez. Lo tenías en las manos. Siempre te pasa lo mismo. Animal. Cuidado, no vayas a tocar el botón. Despacito. Dale, por allá. Vas a polinar. Espérate.
allá y nos avisas cuando venga el carro. Sí, escóndese. No, 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 no. Mejor ve tú, que este es tan bruto que la va a regar. Oh, ¿sí? Está bien. Acomódale. Fallaste como siempre, güey. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Quién sabe qué hizo este bruto? ¿O yo qué? ¿Qué no apretaste bien el detonador? ¿Sí? A ver, déjame ver. Oiga, ahorita oí la explosión. ¿Fue usted o fueron nuestras viejas? No, ¡usted! No, 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 yo por eso usted no. Tiene cara de pecar. No, no, yo lo tengo educado, compadre. ¿Cómo pero, compadre, total, total, que mire, son gajes del oficio. Más bien son gases del orificio. Oye, ven. Pase usted primero, porque... No, cómo no, así perdió el demonio. No. Así que no nos ve nadie. A ver si no se me suben las hormigas. ¿Se está asomando la flor? Bueno, no es normal, más bien es lo palito. ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué, compadre? ¡Se está meando el pantalón! ¡Ah, yo creía que estaba usted! ¡Qué gacho! ¡Ay, compadre, que usted no canta mal a rancheras! ¡Y es el báculo! ¡Ya, muchachas! ¡Ya, muchachas! Ya me confesó, compadre, que él fue el del... No, 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 no te habla. Está esto, hombre. ¿Me gusta cómo va el changarro? Está bonito, compadre, todo. Mire. Oye, si era un changarito chiquito, ya estamos. Pues era una taquería, digo. Todo sí, respeto, oiga, pero le he ido muy bien, ¿verdad, compadre? En 7 meses, mire, compadre. Oye, compadre, qué padre. Compadrito Hermilo, mire, este es el enfoque. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Una chelita? Pues una cheve, una cheve. ¿Y qué es la especialidad aquí? La especialidad es el pozole samperio. ¿Pozole samperio? ¿Por sí, qué? Sí, es samperio porque el otro día no hay perio. ¡Ah! ¡Ah, le iba yo a sacar de onda, compadre! Pero sí, ¡no, no, no! ¡Mejor écheme de menos! ¡Ha cambiado! No, pues mire, compadre, a mí también me ha ido. Mire, no es por nada. Y es mío, compadre. ¡La tiene floreada! Sí, la camisa. Fíjense, compadre, muy bien. No, compadre. Mi changarro lo hice 2, grandote ya. ¿Compró la accesoria? Ya, compadre, ya compongo rayo láser y todo. ¿Tiene rayo láser? Rayo láser ya. Tenga cuidado mejor con el rayo ruso. Ese sí es más peligroso. Ah, es el que... No, compadre, no, todavía no. ¡Ay, compadre! ¡Fría la chela, compadrito! Oiga, qué rico. Pues me ha ido bien y usted también, compadre. No nos podemos quejar de nada. Oiga, compadre, una pregunta. No sé si esté de acuerdo conmigo. ¿Se ha fijado desde cuándo nos fue bien? Pues... No, no, calcule, échale. A usted, desde que me agarró el bastón. No, no, el báculo. No, me aviente, rentón. No, es que... Compadre, ¿se acuerda del bastón aquel que compré? Sí, en su taller. Ah, uno muy feo, sí. Que hasta el día de la boda usted me cotorreaba. Gracias, Emilio. El día de la boda usted me cotorreaba, que lo traía colgado. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, pues de pronto se me perdió, desapareció. Pero un día que estaba yo limpiándolo, se abrió, se desarmó. Como aquellos que traían espadas, ¿se acuerda? Verduguillo se llaman esas cosas. Me agarra descuidado. ¿Qué pasó, compadre? Le pico un ojo. Mire, ¿qué? Esto venía adentro del bastón. Vea, es pero antiquísimo. Vea. ¿En serio me está cotorreando? Sí, no lo voy a romper. Vea. Ah, caray.
A ver, espera. A ver si puede leerlo, mire. Sí. Adentro del bastón. Este báculo traerá suerte a su dueño siempre y cuando obre de buena fe. ¿Nosotros estábamos obrando de buena fe? Sí, yo siempre he obrado de buena fe, compadre. Ojo, de repente. Pero no, digo, pero sí. ¿Y de pronto se perdió el bastón? Se perdió el bastón, padre. Pero yo le decía, me dio el bastón no apareció. Oiga, no la friegue, para seguirle sobando, a lo mejor nos da más. Pues, si usted quiere seguirle sobando, búsquelo. Oiga, compadre, pues, oiga, me dejó, pero así, mire. No, pues yo le pongo hasta veladoras, así, a ver si aparece, compadre. Sí, compadre. Oiga, bueno, pues, nos va bien. No. Ah, como nos iba, compadre. No, hombre, pues. Oiga. ¿Qué vieja? ¿Qué le cuento, compadre? Dígame. Mi vieja está. Hombre, el otro día que le prendo la luz a la hora de. ¿Tiene luz tu vieja? Sí, compadre, está así, compadre, tullida. No me diga, pobrecita. No, tullida, así de hasta acá, no. Parezco sabludosa, compadre. No sé si le yo, con todo respeto, yo nunca le vi. Yo me quedé hasta aquí, hasta la nalguita de. No. Oiga, pues no, está como quiere, rechina cuando camina. Ay, no, compadre, póngale tres en uno. Sí, uno. Pues es lo que quisiera, tres en uno. ¿Y la suya, compadre? Ay, mi vieja. Sí, su vieja. Compadrito. Bueno, no debe uno hablar de sus viejas, pero está degenerada. No me diga degenerada. Bueno, pero degenerada técnica, compadre. ¿Por qué, compadre? ¿Usted se acuerda del chivito en precipicio? Claro, ¿cómo no? Se lo echa con paracaídas. ¡Compadre! Nomás planeamos, mi compadre. ¡Degenerada! Oiga, pues hay que juntarlas, ¿no? ¿Cambiaríamos? Cambiamos trenes, compadre. ¿Y si las ponemos a remar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegre, chico! ¡Así, sí! ¡Ay! ¡Que vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Linda! ¡Hola, mi vida! ¿Qué es eso de chiquito? ¡Doña Leti! Besito, compadre. ¿Cómo están, ¿Qué van a tomar? Una chelita. Yo quiero una cerveza. ¡Compadrito! Venga acá. Les voy a presentar a mi compadre, el mandilón. Serví cuatro cervecitas. Lo que pidan las señoras, nuestras señoras del restaurante, porque las de la casa, allá están. ¿Gloria? Bien, fíjate, pues en la casa, a punto de aliviarse ya. ¿El lunes? Oye, ¿y tu esposa? Pues también el lunes. Pues fuimos el mismo noche de boda, ¿verdad? Pues, fíjate. No podemos fallar. Pues, ¿cómo vamos a fallar? Pues, hombre, ves ahí. ¿Te acuerdas que tú andabas con tu marido? Ay, sí, andaba con el renacuajo de mi marido. ¡Ay, grandote! ¡Ay, piso! Compadrito, yo quiero decirles, darles las gracias. Porque ahora que nuestros viejos han estado embarazados, pues les agradecemos el aliviane de la cuarentena, ¿verdad? Ah, sí, claro. Están ayudando a los viejos a que la cuarentena sea más fácil. Es ochentena, pues son 40 antes y 40 después, ¿o qué? Sí, 40. Yo en esta no me la acabo en 40 días, ¿no? No, pero yo no me la cuarenteo ni la acabado. Oigan, estamos pensando una cosa, pero nos da miedo que vayan a creer que somos depravados. ¿Se va a aventar? Sí. Pero que si ya cambiamos también, te son un agasajo, ¿por qué no? Cambiamos de parejas, ¿eh? Ay, mira, qué casualidad. Fíjate que nosotros también veníamos pensando lo mismo. ¡Compadre! ¡Salieron peores que nosotros! ¡Ahora usted y yo! ¡Oye, yo! ¡No nos cobramos! ¡Vamos a bailar! Ahora sí, compa, ¿ya está bien? No, ¿ya está bien de qué, compa? ¿Qué? ¿Qué?